6:40 a.m., just before dawn on Saturday, in what's described as a surgical operation, an elite unit of Mexican Marines bursts into this apartment in Mazatlan, Mexico. They find the world's most wanted drug lord, Joaquin El Chapo Guzman, lying shirtless next to his beauty queen wife. Current and former U.S. and Mexican officials tell CNN not a single shot was fired. He had an AK-47 next to the bed. When the Mexican Marines entered the condominium, he was still asleep. They used the element of surprise, and he did not have a chance to react and seize his weapon. Michael Vigil is a former senior DEA official who says he was briefed on the raid. A Mexican official tells us the Marines knew Guzman and his bodyguard were asleep because they'd used infrared and body heat scanners to detect their positions. They say Guzman's two-year-old twin daughters were also in the apartment. Just days earlier, arrests of several operatives in Guzman's Sinaloa cartel yielded a trove of intelligence on his whereabouts, which Mexican and U.S. officials shared. Here on CNN. Remember Operation Fast and Furious, when the ATF allowed illegal gun sales in the hopes of tracking them to Mexican drug cartels? What could go wrong? The ATF ended up losing an estimated 1,400 weapons in Mexico, and now it seems at least one of them has turned up at the scene of yet another deadly showdown just across our border. Our CNN Justice reporter Evan Perez broke the story and joins us now. Evan, what have you uncovered? Well, Jake, a U.S. official tells me this afternoon that at least one gun recovered at the scene of a December 18th shootout between Mexican authorities and cartel gunmen has been traced back to Operation Fast and Furious. Now, this AK-47-style gun was recovered by Mexican authorities near the scene there, and they sent it back to be traced by American authorities. The ATF does the tracing, and that has come back as being sourced as part of this operation that went on in 2010. This resort is popular with Americans, I believe, right? Right. This is on the Sea of Cortez. It's just south of the Arizona border. It's very popular with expatriates from the U.S., mostly from California and from Arizona. Now, this American tourist captured some of the shootout. You can listen here. And Jake, if you listen closely, you hear the sound of a helicopter hovering around these resorts, these condos. And at the scene, apparently, tourists kept tweeting and sending pictures out on Facebook of helicopter gunships belonging to the Mexican military or the police that were shooting at these cartel guys trying to get away. We're told that five people died, including possibly a top leader of the Sinaloa cartel. Now, the ATF has provided a statement to us this afternoon in light of this, and they say the ATF has accepted responsibility for the mistakes made in the Fast and Furious investigation, and at the Attorney General's direction, we have taken appropriate and decisive action to ensure that these errors will not be repeated. And we acknowledge that, regrettably, firearms related to the Fast and Furious investigation will likely continue to be recovered at future crime scenes. Now, Jake, as you said at the top of the hour there, these weapons are probably for the next few years, probably for the next decade, will continue to be showing up at crime scenes both in Mexico and some here in the United States, Jake.
Uno de los agentes de la ATF que entrevistamos nos dijo que no sabía qué estaba pasando por la mente de sus colegas cuando concibieron la operación Rápido y Furioso. En este segmento, Gerardo Reyes explica lo que realmente ocurrió y nos lleva por la ruta de las armas. Año 2007. La guerra en México entre los carteles más poderosos de la droga acababa de estallar. El cartel de Sinaloa, al mando de Joaquín El Chapo Guzmán, quería quedarse con el estado fronterizo de Chihuahua, pero el cartel de Juárez, dirigido por Vicente Carrillo, tenía el control del estado. Hubo un momento en el que los jóvenes se perdieron, y ese momento fue el que aprovecharon los criminales para entregarles un fusil de alto calibre, los enseñaron a operarlo y comenzaron a provocar toda esta violencia. El Chapo puso al mando de la zona a José Antonio Torres Marrufo, un sicario que no tuvo problemas en ordenar el secuestro del novio en esta boda en El Paso, Texas, para luego asesinarlo en Juárez. El cartel de Juárez, por su parte, encargó a José Antonio Acosta Hernández, alias El Diego, responsable de las masacres de Aliviani y Salvarca. Obtener el armamento no era un problema. En los estados fronterizos de California, Texas, Arizona y Nuevo México operan 8.500 tiendas de armas. Eran armas de grueso calibre que podían atravesar no solamente un vehículo, sino toda una casa de muro a muro. El fusil AK-47, conocido como cuerno de chivo, era uno de los preferidos. No es tan corta como una pistola, pero aquí tenemos una arma de grueso calibre, peligrosa, fuerte. Y el campo de batalla no tenía límites. A medianoche del 4 de noviembre de 2009, las cámaras de seguridad del Bar Amadeus en Ciudad Juárez captan estas imágenes nunca antes vistas de varios sicarios del cartel de Juárez ingresando al lugar. Buscan a personas específicas, las identifican y las ejecutan. Mueren siete, entre ellas el soldado David Booher de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Tenía 24 años. Eran cifras que se fueron multiplicando, no duplicando, multiplicando. 100, 110, 120 ejecuciones en un periodo de 30 días. En medio de esta guerra surge la operación Rápido y Furioso. Los agentes de ATF estaban frustrados de arrestar a simples prestanombres, que son los intermediarios que compran las armas ilegalmente a cambio de una comisión. Querían atrapar a los grandes narcos que las recibían. Sí, así es. José Wall, un agente de ATF que no estuvo de acuerdo con la operación, lo explica. Ellos estaban equivocados. Estaban tratando de afectar el cartel que compra las armas en México. Aquí en Estados Unidos uno miraba, la lucha era contra las hojas de un árbol, los compradores, los prestanombres que les dijimos. Ellos querían ir al tronco del árbol y el tronco está en México. Si hasta este punto el contrabando de armas era algo fácil para los narcotraficantes, el gobierno de Estados Unidos lo hizo aún más simple al poner en marcha en 2009 Rápido y Furioso. La ATF y fiscales de Arizona dijeron a los dueños de las tiendas que no pusieran obstáculos a los compradores sospechosos. Para establecer a quién llegaban las armas, instalaron en una de ellas un dispositivo de seguimiento comprado en Radio Shack. Pero temían que la batería del aparato dejara de funcionar antes de que llegaran a su destino. Finalmente, el agente de más alto rango de ATF en Phoenix, William Newell, definió que la única manera era esperar que las armas fueran incautadas en escenas de crimen en México. Los prestanombres salían de tiendas como esta, Lone Wolf, en Arizona, después de haber comprado grandes cantidades de armas en efectivo y de haber engañado al dueño de la tienda sobre el destino que se le daría a estas armas. Una cámara instalada por la ATF seguía el movimiento de estos compradores y las armas terminaban en manos de los carteles mexicanos de la droga. Al fin de todo fue una tragedia para la gente de México y para las personas aquí
que compraban armas porque estaban necesitados. ¿Y qué tipo de arma es? ¿Es para cazar? No, eso es lo más trágico, que este tipo, si se dice que es para cazar hombres. El saldo mortal que dejó en México este flujo libre de armas autorizado por ATF no ha terminado de calcularse. Era una fiesta de jóvenes, de estudiantes. Luz Dávila sigue esperando los resultados de la investigación de la muerte de sus dos hijos. Univisión tuvo acceso a la lista de los seriados de las armas de Rápido y Furioso y a las confiscadas en México por las autoridades. Al cruzarlas, quedó de manifiesto que por lo menos un centenar de ellas fueron usadas en crímenes de toda índole. Hallamos 57 armas desconocidas por la investigación del Congreso de Estados Unidos. Yo como agente en la frontera y de ATF revisaba los decomisos de armas. Noté que muchas armas eran procedentes de aquí de Arizona. En el contrabando masivo de armas jugó un papel central este joven mexicano de 23 años, Manuel Fabián Celis Acosta. Celis llegó a tener a su mando más de 20 prestanombres. Había informantes, había gente que trabajaban por las tiendas donde se compraban las armas. Ordenaban 20 armas. El siguiente día ordenaban otras 20. Es el caso de Uriel Patiño, quien personalmente compró 720 armas. Celis no era desconocido para las autoridades. Tenía un largo historial de problemas legales, pero siempre lograba salir libre. Desde finales del 2009, la DEA ya sabía que traficaba con drogas y armas. Quedó captado en una cámara de seguridad haciendo disparos al aire frente a su casa en Phoenix, pero no fue arrestado. En abril de 2010, fue detenido en esta calle con una bolsa de cocaína y dos armas, pero inexplicablemente no se le formularon cargos. El 29 de mayo de 2010, Fabián Celis tomó esta carretera del sur de Arizona camino a México. Lo que ocurrió en la frontera de esta localidad se convirtió en una de las más cuestionadas decisiones de los agentes y fiscales de Rápido y Furioso. En este puesto fronterizo de Lukeville, Arizona, fue detenido Fabián Celis, quien para la época se había convertido en el principal objetivo de la operación Rápido y Furioso. Iba acompañado por dos amigos a bordo de un vehículo BMW. Los guardias que inspeccionaron el vehículo encontraron en su interior munición, teléfonos celulares y una lista de armas. Celis estuvo aquí durante 6 horas, al final de las cuales se presentó la agente de ATF, Hope McAllister, quien coordinaba parte de la operación Rápido y Furioso. Tras un interrogatorio, Celis terminó confesando que estaba asociado con Claudio Badilla, alias Chendi. Badilla era entonces uno de los jefes de sicarios del Chapo Guzmán. La agente le propuso cooperar con el gobierno federal, él aceptó y le rogó discreción. Fue entonces cuando ella le entregó sus datos personales escritos en un papel, pero Celis le pidió que los escribiera en un billete de $10 para no despertar sospecha entre sus compañeros de viaje. Celis abordó el vehículo, ingresó en México y la agente federal no lo volvió a ver, según un reporte del FBI obtenido por Univisión. Bob Mazur, un veterano ex agente de la DEA, no parece muy convencido del procedimiento. Informants have to be treated like a snake. You have to hold them by the head and hold them firmly. ¿Pero actuaba solo? Yo sé que había gente arriba de él, porque siempre hay. Según la investigación del Congreso, Celis seguía órdenes de los narcotraficantes mexicanos Eduardo y Jesús Miramontes Varela, pertenecientes al cartel de Sinaloa. Y a la postre, según reportó Los Angeles Times, informantes del FBI. Agencies don't cooperate with one another as much as they should. This all boils down to individuals. Rápido y Furioso era una operación secreta, no solo para el público en general, sino para los propios agentes de ATF apostados en México. Me sentía frustrado y pues también inútil.